helicóptero y yo ando, coño, no entiendo cómo hay gente que tiene esa cachaza de hablar de hombre serio, donde sabiendo que son bandidos, porque Dani es un bandido. Una vez sobrevolamos juntos, y Dani andaba con Gómez Díaz en su helicóptero y yo andaba en el mío, y nosotros nos encontramos en San Juan, en la finca de Eduardito, del Príncipe. ¿Sabes quién es Eduardito? El que trabajaba conmigo. Sí, señor. Claro, y después Dani se quedó conmigo y sobrevolamos de ahí, de San Juan, bajamos a Liapiña, él conmigo. Yo me recuerdo que yo iba ese día piloteando mi helicóptero, que él ni siquiera sabía que yo era piloto. Y me dijo, oh, coño, y me sorprendo porque él ve que el capitán que trabajaba conmigo, que era piloto, se monta atrás y dice, ¿y quién es que va a liviar? Soy yo que va a tripular, ¿qué pasa? Entonces él se sorprendió cuando me ve que entonces voy a Liapiña, y de ahí entonces salgo de Liapiña y bajo a Barahona. De Barahona fuimos a Jimaní para ver lo del lago Enriquillo cuando pasó la catástrofe. Sí, señor. Y él, de encima de mi helicóptero, grabó todo eso. Entonces de ahí volví, regresé a la capital, yo mismo piloteando, y aterricé en el Hotel Santo Domingo, que ahí era que yo tenía una suite ahí alquilada. Okay. De ahí entré, y él entró incluso a esa habitación, se lavó la cara, y en el carro mío fue que yo lo mandé a su casa con el chofer mío, y me quedé ahí en ese hotel durmiendo. Andaba con una novia esa noche. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, para hablarle con exactitud, comando, 2002-2003, uno de esos dos años. Cuando usted estaba en el mundo del narcotráfico, todavía. Pero claro, sí, señor. Él está montando una campaña de descrédito, asesinando mi moral, usándolo a usted, asesinando mi moral para que crea pánico. Si usted quiere, arréstelo a él y dígale, si él no almorzó conmigo en mi finca, en San Juan de la Maguana, si no se montó conmigo y sobrevolamos en mi helicóptero, en San Juan de la Maguana, viajando a Liapiña y luego a Barahona, y de Barahona a Jimaní, de Jimaní a Santo Domingo. Usted tiene herramientas, dele, y yo estoy ahí. Yo estoy aquí. A mí no se me aprieta el pecho. O sea, que no. Bueno, pues quiere con hacer... gente fresco, así de doble moral, yo le saco el mocho. Él quiere hacerme daño. Y por usted lo hago. Y por usted lo hago, Juan, para que usted sepa. Yo lo sé. Mire, y solo demuestra. Él quiere hacerme daño con usted. Porque yo lo que... Como periodista, yo lo entrevisté. Además, cuando yo lo entrevisté a usted, ya usted no era narco, hermano. Ya usted era un hombre retirado y que pulgó pena. Claro, claro. Sí, señor. Y además, el hecho que yo lo entrevista a usted no significa que yo soy vocero de usted. Y además, yo no soy vocero de nada. Ni de Luis, que es el presidente, soy yo vocero. No, pregúntale si él no es amigo de... Es más, comando, mire. Deme un número de Estados Unidos para yo hacer una llamada directamente con Eduardo, el príncipe. Usted escucha